El sábado 16 de diciembre se llevó a cabo en las instalaciones del Polideportivo Municipal el primer programa de políticas socioeducativas denominado Jugar, Aprender, Compartir. En el mismo participaron los alumnos del Centro de Actividades Juveniles y del programa Patios Abiertos. Estamos en el Polideportivo Municipal, en el cierre de actividades de políticas socioeducativas. En esta oportunidad nos acompañan Miriam Gisondo, coordinadora regional de Política Socioeducativa de la Región 18, Mariana Moreno, quien es la asesora técnica regional de Patios Abiertos, y Manuela Rodríguez Fernández, que es nuestra coordinadora distrital de Política Socioeducativa. Y nos hemos dado cita hoy aquí justamente para hacer un cierre de todos los programas. La idea surgió del equipo coordinado por Manuela, y la verdad es que celebramos la iniciativa porque los chicos tienen la oportunidad de juntarse, de compartir, de disfrutar distintas actividades que en este momento les va a contar Manuela. Nosotros esta jornada la planteamos con todos los equipos del Centro de Actividades Infantiles, el Centro de Actividades Juveniles y Patios Abiertos, como una jornada de cierre para todo el trabajo que se ha hecho durante todo el año. Cada uno de los coordinadores de los equipos ha trabajado con sus chicos y pensamos que estaría bueno e interesante poder juntarlos a todos en una jornada de cierre. Hoy la jornada está pensada para y por ellos. Primeramente tenemos una jornada de educación física con los talleristas de Patios y CAI, donde van a trabajar con los profes, que lo pueden ver aquí atrás nuestro. Después tenemos un almuerzo que se va a dar a todos los niños, como también se les dio un desayuno cuando llegaron. Y después más tarde vamos a tener dos jornadas. Una que está relacionada con las artes, que está a cargo de uno de los coordinadores, que es Luis Ginepro, de CAJ, donde vamos a todos colaborar y vamos a trabajar con distintas técnicas de arte. Y después vamos a desarrollar otra jornada que es referente a la música, donde los dos talleristas de música van a estar a cargo de la misma, donde van a cantar, van a tocar instrumentos, van a hacer percusión y también van a armar un karaoke para todos los nenes. Lo importante de esta jornada es poder compartir, aprender y jugar entre todos los nenes de todos los programas, y lo más importante de todo es que todos trabajemos en conjunto para y por ellos. Bueno, me queda agradecer más que nada a María Marta, a Miriam y a Mariana que nos están acompañando hoy. Ellas estuvieron todo el año dándonos apoyo, acompañando y guiando todo lo que es esto referente a políticas socioeducativas. Y queremos agradecer gentilmente también a todos los actores que protagonizaron también esta jornada, que son la Secretaría de Deportes, la Secretaría de Acción Social, la Secretaría de Cultura y Educación, todos los directivos de todas las escuelas donde participan los programas, que es la Escuela 501, la Escuela Secundaria número 1 y la Escuela Primaria número 8. Y también quiero agradecer gentilmente al Intendente Matías Rapalini y a su Secretaria de Gobierno, Lorena Termin, que siempre nos estuvieron apoyando durante todo el año y más con nada con este cierre. Otra de las personas que quiero agradecer a la Secretaría de Salud y Acción Social porque hicieron una donación importante, un botiquín para cada uno de los programas que me parece muy importante para destacar. Bueno, en esta oportunidad estamos haciendo los cierres de todos los programas, como explicaba María Marta y Manuela, de la Región 18. La verdad que es un placer acompañar a Maipú porque siempre me han respondido con el trabajo que venimos realizando durante todo el año. Logramos el trabajo en equipo con la inspectora y con lo que es políticas socioeducativas. Simplemente agradecer a los papás que confían en los programas de políticas y convocarlos e invitarlos a que se sumen a estos programas, a los centros de actividades infantiles, centros de actividades juveniles, que bueno, ahora comienzan vacaciones, pero en febrero se retoman, y Patios Abiertos, que continúa durante todo el año. Desearles felices fiestas y felices vacaciones para todos. Bueno, buenos días. La verdad que muy feliz de estar en este encuentro, feliz porque se haya podido realizar, muy conforme y muy contenta con el rendimiento de este equipo que se conformó este año. La verdad que me sentí muy apoyada,
El trabajo en equipo siempre es importante y las cosas salen mejor, así que realmente feliz por el programa, para que continúe, para que crezca en este distrito y para que todos los chicos puedan tener un lugar en donde concurrir, en donde realizar diferentes actividades fuera de lo que es la institución de la escuela. Y como dijo Miriam, también invitarlos a que conozcan lo que es este programa, que conozcan especialmente, yo me refiero a Patios Abiertos, que es un programa en donde hay un montón de talleres interesantes para todos los chicos, y que está bueno que se acerquen, que lo conozcan y que formen parte de esta comunidad en la que los docentes que forman parte y la coordinadora dan todo, realmente todo, para que lleguen a lograr cosas increíbles cada uno de ellos. Así que los felicito y les doy un gracias muy especial. Y como dijo Miriam, les deseamos felices fiestas y realmente muy feliz que esto esté ocurriendo hoy en Maipú. Así que los saludo.